Capítulo 84. En un callejón lleno de basura cercano a la iglesia del temple, Remy Legaludek detuvo la limusina justo detrás de unos contenedores de residuos industriales. Paró el motor e inspeccionó la zona. No había ni un alma. Bajó del coche, se dirigió a la parte trasera, donde seguía su rehén y subió de nuevo al vehículo. Al intuir la presencia del mayordomo, el monje salió de una especie de trance de oraciones y le miró con sus ojos rojos con más sorpresa que temor. Durante toda la noche, a Remy no había dejado de impresionarle la capacidad de aquel hombre para mantener la calma. Tras un forcejeo inicial en el Ranch Rover, el monje parecía haber aceptado la situación y haber entregado su destino a un poder superior. Se aflojó la pajarita, se desabrochó el cuello almidonado y le pareció que era la primera vez en muchos años que podía respirar. Abrió el mueble bar y se sirvió un vodka a Smirnov. Se lo bebió de un trago y sin pausa se sirvió otro. Pronto seré un hombre ocioso. Rebuscó en el mueble y encontró un sacacorchos clásico y levantó la cuchilla que servía para cortar los precintos. En ese caso, sin embargo, había de servirle para un objetivo mucho más sorprendente. Se volvió para mirar a Silas con la navaja en la mano. Aquellos ojos rojos brillaron de temor. Remi sonrió y se echó hacia atrás. El monje se retorció e intentó soltarse las cuerdas. Quitú, le susurró Remi alzando la cuchilla. Silas no podía creer que Dios lo hubiera abandonado. Incluso el dolor que le provocaban las ataduras, Silas. Lo había transformado en un ejercicio espiritual y le pedía a sus músculos sedientos de sangre que le recordaran el dolor que Cristo había soportado. He rezado toda la noche por mi liberación. Ahora, mientras la cuchilla descendía, cerró los ojos. Sintió una punzada de dolor en las clavículas. Gritó, incapaz de creer que estaba a punto de morir ahí mismo, en aquella limusina sin poder defenderse. He limitado a hacer la obra de Dios. El maestro me dijo que me protegería. Silas notó que el calor se le extendía por la espalda y los hombros y empezó a imaginarse su propia sangre que le manchaba la piel. Entonces el lacerante dolor le invadió los muslos y notó que en ellos se instalaba ese estado de desorientación que el cuerpo utiliza como mecanismo de defensa contra el malestar físico. Como la quemazón le recorría ya por todos los músculos del cuerpo, apretó más los párpados porque no quería que la imagen final de su existencia fuera la de su asesino. Prefirió recordar al joven sacerdote Aringarosa frente a una pequeña iglesia en España, la que él y Silas habían construido con sus propias manos, el principio de mi vida. A Silas le pareció que tenía la piel en llamas. Viva un poco. Haga que le circule mejor la sangre, le dijo el hombre del smoking con acento francés. Silas abrió los ojos al momento, sorprendido. Tenía delante la imagen borrosa de alguien que le alargaba un vaso. En el suelo un montón de cinta adhesiva junto a la navaja limpia de sangre. Viva insistió aquel hombre. El dolor que sientes por el riego sanguíneo que vuelve a sus músculos. Silas notó que las oleadas de calor se transformaban en pinchazos. El vodka sabía fatal, pero se lo bebió agradecido. El destino le había repartido muy malas cartas aquella noche, pero Dios lo había resuelto todo con un giro milagroso. Dios no me ha abandonado. Silas sabía cómo lo llamaría el obispo Ringarosa. Intervención divina. Ya hace gato que quería liberarle, se disculpó el mayordomo, pero me ha sido imposible. Con la policía que ha llegado al Chateau-Villette y luego con lo del aeropuerto no he podido hacerlo antes. ¿Me comprende, verdad, Silas? ¿Sabe mi nombre? dijo el monje desconcertado echándose hacia atrás. El mayordomo sonrió. El monje se sentó y empezó a frotarse los miembros agarrotados. Sus emociones eran un torrente de incredulidad, agradecimiento y confusión. ¿Es usted el maestro? Remy negó con la cabeza y se echó a reír. <laughs> Ojalá tuviera tanto poder. No, no soy el maestro. Como usted, yo también estoy a su servicio, pero el maestro habla muy bien de usted. Me llamo Remy. El monje estaba maravillado. No lo entiendo. Si usted trabaja para el maestro, entonces ¿por qué Landon no ha llevado la clave hasta su casa? No es mi casa. Ahí es donde vive el más reputado historiador sobre temas del real, Siglay Tivin». ¿Pero usted también vive ahí? Las posibilidades de que... Remy sonrió, sin ver ningún problema en la aparente coincidencia. Lo que ha pasado era totalmente previsible. Joven Landon estaba en posesión de la clave y necesitaba ayuda. —¿A qué otro sitio acudir mejor que a la casa de Lick-Tivin? El hecho de que yo también viviera allí es lo que hizo que el maestro contactara conmigo en un principio. —¿Por qué cree que el maestro sabe tanto sobre el Grial? Silas lo entendió todo en ese momento y se quedó boquiabierto. El maestro había reclutado al mayordomo que tenía acceso a todas las investigaciones de Sir leigh Tivin. Era genial. Tengo que contarle muchas cosas. Prosiguió Remy, alargándole la pistola a Heckler y Koch. Acto seguido, cruzó por el panel de separación y cogió un pequeño revólver de la guantera. Pero antes, usted y yo tenemos un trabajo que terminar. El capitán Fash. Bajó de la avioneta en Beacon Hill y escuchó con estupor el relato de lo que había sucedido en el hangar de labios del inspector en jefe de la policía de Kent. Yo mismo inspeccioné el avión y ahí dentro no había nadie. Además, debo añadir que si el señor Tivin presenta algún cargo contra mí, me veré obligado a... a interrogado al piloto. Por supuesto que no. Es francés. Y nuestra jurisdicción exige que... Lléveme al avión. Al llegar al hangar, Fash no tardó más de sesenta segundos en localizar un rastro anómalo de sangre en el suelo, cerca de donde había estado aparcada la limusina. El capitán se acercó al jet y aporreó el fuselaje. Soy el capitán Fash, de la Policía Judicial Francesa. Abra la puerta. El piloto, aterrorizado, hizo lo que le ordenaban y echó la escalerilla. Fash subió a bordo. Tres minutos y la pistola en la mano le bastaron para obtener una confesión detallada que incluía la descripción del monje al vino atado. Además, se enteró de que Landon y Sofía habían tenido tiempo de guardar algo en la caja fuerte de Tibin, una especie de estuche de madera. Aunque el piloto negó saber qué se escondía en su interior, admitió que había sido el centro de interés de Landon durante el trayecto a Londres. ¡Abra la caja fuerte! ordenó Fage. El piloto parecía muy asustado. -No conozco la combinación. -¡Qué mala suerte! Y yo que iba a permitir que conservara su licencia de vuelo. El piloto se retorció las manos. Eh, -Conozco al personal de mantenimiento. A lo mejor podrían abrirla con un taladro. -Le doy media hora. El piloto se abalanzó sobre la radio. Fash se fue hasta la cola del avión y se sirvió una copa bien cargada. Era temprano, pero no había dormido en toda la noche así que no podía decirse que estuviera bebiendo antes del mediodía. Se tumbó en uno de los lujosos asientos y cerró los ojos, intentando entender qué estaba pasando. Lejos de la policía de quien podría costarme muy cago. Ahora todos iban a la caza de la limusina Jaguar. Sonó su teléfono y deseó prolongar aquel instante de calma. ¿Aló? Voy camino de Londres. Llegaré en una hora. Era el obispo Aringarosa. Fash se incorporó en su asiento. Creía que viajaba rumbo a París. Estoy muy preocupado y he cambiado de planes. No debería haberlo hecho. ¿Tiene ya Silas? No. Sus captores han logrado burlar el dispositivo de la policía inglesa antes de que yo llegara. Aringarosa estaba cada vez más furioso. —Me aseguro que detendría ese avión. Fash bajó la voz. —Obispo, teniendo en cuenta su situación, le recomiendo que no ponga a prueba mi paciencia. Encontraré a Silas y a los demás lo antes posible, ¿Dónde va a aterrizar. —Un momento. Aringarosa cubrió el auricular y la línea quedó unos instantes en silencio. El piloto está intentando obtener permiso para hacerlo en Heathrow. Soy su único pasajero, pero nuestro cambio de rumbo no estaba previsto. Dígale que aterrice en el Viking Hill Executive Airport de Kent. Le conseguiré el permiso. Si yo ya no estoy aquí cuando aterricen, pondré un coche a su disposición. Gracias. Como ya le he dicho antes, obispo. Haga bien en recordar que no es usted el único que está a punto de perderlo todo. Capítulo 85 Buscate el orbe que en su tumba estar debiera. Todos los caballeros de la iglesia del temple Estaban tendidos con la cabeza apoyada sobre una almohada de piedra rectangular. Sofí sintió un escalofrío. La referencia al orbe que aparecía en el poema le traía imágenes de la noche en el sótano de su abuelo. Yeroscamos, el, el orbe. Sofí se preguntaba si en aquel santuario se habría celebrado también algún ritual como aquel. La sala circular parecía hecha a medida para ello. Y había un banco de piedra que circundaba un gran espacio en el centro. Un anfiteatro, había dicho Landon. Se imaginaba aquella sala de noche llena de gente enmascarada, elevando sus cándicos a la luz de las antorchas, presenciando todos la comunión sagrada que tendría lugar en el centro. Tuvo que hacer un esfuerzo para quitarse aquella imagen de la mente. Avanzó con Landon y Tibin hasta el primer grupo de caballeros. A pesar de la insistencia de Sigleid en que procedían sistemáticamente, Sofía estaba tan impaciente que se adelantó y se dirigió a toda prisa hasta los cinco caballeros de la izquierda. Empezó a observar los primeros sepulcros y constató las similitudes y las diferencias que había entre los caballeros. Aunque todos estaban tendidos boca arriba. Tres tenían las piernas estiradas mientras que dos las tenían cruzadas. Sin embargo, aquella particularidad parecía no tener nada que ver con la ausencia de ninguna esfera. Al examinar su atuendo, Sophie se fijó en que dos de los caballeros llevaban túnicas debajo de la armadura, mientras que los otros tres llevaban unos ropajes que les llegaban hasta los muslos. Pero nada más. El otro rasgo distintivo era la posición de las manos. Dos caballeros las usaban para empuñar una espada, otros dos las tenían juntas en posición de orar y un quinto puestas a los lados. Tras un momento observándolas, se encogió de hombros incapaz de distinguir ningún espacio en el que debiera haber estado un orbe. Notó el peso del criptex en el bolsillo y miró a Landon y a Tibin, que procedían despacio e iban apenas por el tercer caballero, sin mucho éxito, a juzgar por su expresión. Incapaz de esperar, se dio la vuelta y se dirigió al segundo grupo de caballeros. Mientras atravesaba la inmensa sala, recitó el poema que había leído tantas veces que ya se sabía de memoria. En la ciudad de Londres, enterrado, por el Papa reposa un caballero. Despertaron los frutos de sus obras, las iras de los hombres más sagrados, el orbe que en su tumba estar debiera buscad. Os hablará de muchas cosas, de carne rosa y vientre fecundado. Al llegar frente al segundo grupo de sepulcros, vio que era parecido al primero. Todos los caballeros llevaban armaduras y espadas y todos estaban esculpidos en varias posiciones. Todos menos uno, el del último sepulcro. Se acercó y observó con atención. No tiene almohada ni armadura no lleva túnica ni espada. Robert Sir les llamó y el eco de su voz resonó por toda la sala. Aquí falta algo. Los dos alzaron la vista y se dirigieron hacia donde se encontraba. ¿Una esfera, un globo terráqueo? le preguntó Divin, alterado. Las muletas repicaban con un rápido martilleo que se oía en toda la sala. Lo que falta es una esfera? No exactamente, dijo Sofía con leceño fruncido. Lo que parece que falta es el caballero entero. Cuando llegaron junto a ella, los dos hombres miraron desconcertados la décima tumba. En vez del relieve de un caballero yaciente, aquello era más bien una urna cerrada. Se trataba de un sarcófago trapezoidal, más estrecho por los pies y más ancho en la parte superior con una tapa puntiaguda. ¿Y por qué no se muestra la imagen de este caballero? preguntó Landon. Fascinante, dijo Tibin acariciándose la barbilla. Me había olvidado de esta rareza. Llevo años sin venir por aquí. Esta tumba, intervino Sophie, parece esculpida en la misma época y por el mismo escultor que las otras nueve entonces por qué no hay una escultura suya en la cubierta divin meneó la cabeza es uno de los misterios de esta iglesia por lo que yo sé nadie ha sido capaz de hallar una explicación perdón interrumpió el monaguillo con gesto contrariado disculpen si les parezco poco delicado pero me han dicho que venían a esparcir unas cenizas y parece que están de visita turística Devin miró con desprecio al muchacho y se dirigió a Landon. «Señor Rain, parece que la filantropía de su familia ya no le sirve como antes, así que tal vez deberíamos sacar las cenizas y proceder a la ceremonia, señora Green». Sophie le siguió el juego, sacándose del bolsillo el críptex envuelto en el pergamino. «Bueno, le agradeceremos que nos conceda un poco de intimidad», le dijo bruscamente. Pero el monaguillo no se movía. Y no le quitaba los ojos de encima a Landon. -Su cara me suena Tivin resopló. -¿Y no será porque el señor Rain viene aquí cada año? -También puede ser -se le ocurrió a Sophie, que lo viera el año pasado en la televisión en el Vaticano. -Al señor Rain no lo conozco -declaró el monaguillo. -Creo que te equivocas -le contradijo Landon educadamente. Me parece recordar que el año pasado nos cruzamos cuando yo vine. El señor Knowles no nos presentó formalmente, pero... Cuando te he visto he reconocido tu cara... No te creas. Me doy perfecta cuenta de que hemos entrado aquí a deshoras. Pero por favor te pido que nos concedas unos minutos más. Hemos viajado una larga distancia para esparcir las cenizas entre estas tumbas. Pronunció aquellas palabras con la convicción propia del mejor de los actores. La expresión del monaquillo se hizo aún más escéptica. -Esto no son tumbas. -¿Cómo dices? -Pues claro que lo son. -¿De qué estás hablando? El joven negó con la cabeza. -Las tumbas contienen cuerpos. Estos son esfigies. Homenajes de piedra a hombres reales. Debajo de estas esculturas no hay nadie. Pero si esto es una cripta. Solo en los libros de historia, sin actualizar. Se creía que lo era, pero en la década de 1950, durante la renovación, se descubrió que no. Y supongo, añadió, dirigiéndose a Landon, que el señor Rain lo sabrá perfectamente, teniendo en cuenta que si se supo fue gracias a su familia. Se hizo un silencio incómodo, que quedó roto por unos fuertes golpes en la puerta del anexo. —¿Se debe de ser el señor Knowles? ¿No cree que debería ir a ver? El monaguillo lo miró, poco convencido, pero se alejó hacia la entrada dejándolos ahí a los tres con cara de circunstancias. —Late —susurró Landon—, ¿que no hay cuerpos? ¿De qué está hablando? Divín parecía muy afectado. -No lo sé. Yo siempre había creído que. No, no hay duda. Tiene que ser aquí. No creo que sepa de qué está hablando. No tiene sentido. -¿Enseñas el poema un momento? Sophie se sacó el criptex del bolsillo y se lo dio con cuidado. Landon desenrolló el pergamino. -Sí. Aquí se habla claramente de una tumba. No de una efigie. ¿Y no podría estar equivocado el poema? ¿No podría ser que Jack Señor también hubiera cometido el mismo error que yo? Landon desestimó aquella posibilidad al instante. Leid, tú mismo lo has dicho. Esta iglesia fue construida por los templarios. El brazo armado del priorato. Y... no sé, supongo que... Su gran maestre tendría que saber si los caballeros estaban o no estaban enterrados aquí. Tibin estaba totalmente anonadado. Pero es que este sitio es perfecto. Se acercó más a las efigies. Seguro que hay algo que se nos está escapando. Al acceder al anexo, el monaguillo le sorprendió no encontrar a nadie. ¿Señor Knowles? Estoy seguro de que he oído el ruido de la puerta, pensó, adelantándose para ver si había alguien en la entrada. Junto al quicio había un hombre delgado vestido con smoking que se rascaba la cabeza y parecía desorientado. El monaguillo gruñó, irritado, al darse cuenta de que se le había olvidado echar el cerrojo cuando dejó pasar a los otros. Y ahora un imbécil que parecía haberse perdido estaba ahí, a punto de llegar tarde a una boda a juzgar por su atuendo. Lo siento, gritó desde una columna. Pero está cerrado. Tras él se agitó un jirón de ropa. Y sin saber cómo, la cabeza se le fue hacia atrás y notó una mano que le tapaba la boca y ahogaba su grito. Aquellos dedos eran blancos como la nieve y olían alcohol. El hombre del smoking sacó un revólver muy pequeño y apuntó directamente a la frente del chico. El monaguillo notó un calor en la entrepierna y se dio cuenta de que se había orinado encima. Ahora escucha con atención, le dijo el hombre del smoking. Vas a salir de esta iglesia en silencio y vas a empezar a correr. ¿Está claro? El joven asintió como pudo con aquella mano blanca en la boca. Si llamas a la policía, iremos a por ti, añadió, hundiéndole el cañón de la pistola en la piel. En cuestión de segundos, el joven ya había salido de la iglesia y estaba corriendo sin ninguna intención de detenerse. Capítulo 86 Como un fantasma, Silas se aproximó en silencio hacia su presa. Sophie Neuve sintió su presencia demasiado tarde. Antes de poder darse la vuelta, el monje ya le tenía la pistola hundida en la espalda y le había pasado un ancho brazo por el pecho, atrayéndola hacia sí. Sophie gritó del susto. Tibin y Lanton se volvieron a la vez y se dieron cuenta con sorpresa y horror de lo que estaba pasando. Pero qué... Tibin no pudo acabar la frase. ¿Qué le has hecho a Remy? Usted, preocúpese solamente de que yo salga de aquí con la clave. Aquella misión de reconquista, como Remy la había llamado, debía realizarse limpiamente, de la manera más simple. Entra en la iglesia, llévese la clave y salga, sin matar a nadie, sin hacerle daño a nadie. Con Sofía firmemente sujeta, Silas cambió de postura y le pasó el brazo por la cintura, metiéndole la mano en el ancho bolsillo del suéter. A pesar de que el aliento le olía a vodka, le llegaba la suave fragancia del pelo de aquella mujer. -¿Dónde está? -susurró. -Antes la llevaba en el bolsillo del suéter. ¿Dónde estará ahora? -¡Está aquí! La voz de Landon resonó desde el otro extremo de la nave. Silas se volvió y vio que Landon tenía en sus manos el criptex negro y que se lo enseñaba como si fuera un torero citando a un pobre animal con el capote. Póngalo en el suelo, le ordenó. Deje que la señorita Neve y Sir Lake Tivin salgan de la iglesia. Esto lo podemos resolver entre usted y yo. Silas apartó a Sofía de un empujón y apuntó a Landon avanzando hacia él. No dé ni un paso más hasta que hayan salido del edificio, dijo Landon. No está usted en situación de exigir nada, contratacó Silas. «No estoy de acuerdo con usted», replicó Landon levantando el críptex por encima de la cabeza. «No vacilaré en tirarlo al suelo, y el tubo que hay dentro se romperá». Aunque Silas se rió al oír aquella amenaza, sintió una punzada de temor. Aquello no se lo esperaba. Apuntó el arma a la cabeza de Landon y respondió con la voz tan firme como la mano con la que sostenía el arma. Nunca rompería la clave. Tiene tanto interés como yo en encontrar el grial. -Se equivoca. Usted tiene mucho más. Ya ha demostrado que está dispuesto a matar para conseguirlo. A quince metros de allí, observando desde los bancos del anexo que quedaban cerca del acceso a la nave circular, Remi Legaludek sentía un desasosiego cada vez mayor. La maniobra no había salido como la habían planeado. E incluso desde donde se encontraba veía que Silas no sabía muy bien cómo hacerle frente a aquella situación. Siguiendo las órdenes del maestro, Remy le había prohibido a Silas que disparara bajo ningún concepto. ¡Déjeles ir! exigió Landon de nuevo con el críptex levantado sobre la cabeza, sin apartar la vista del arma del monje. Los ojos rojos de Silas estaban llenos de ira e impotencia. Y Remy se encogió de miedo al pensar que Silas podía ser capaz de disparar a su oponente, a pesar de que tuviera el criptex en la mano. —El cilindro no puede caerse al suelo. Aquel objeto tenía que ser su pasaporte a la libertad y a la riqueza. Hacía poco más de un año, era simplemente un mayordomo de cincuenta y cinco años que vivía encerrado entre las cuatro paredes del Chateau Villet, siempre a punto para satisfacer los caprichos de Sir ese lisiado insoportable. Pero entonces, le habían hecho una proposición extraordinaria. Gracias a su relación laboral con Tibin, uno de los mejores historiadores especializados en el santo grial, iba a poder hacer realidad todo lo que siempre había soñado. Desde entonces, todos los instantes pasados en el Château Villette, los había vivido con la vista puesta en ese momento. Estoy tan cerca. Se dijo, con la mirada fija en la cripta y en la clave que sostenía Robert Landon, si la soltaba, lo perdería todo. ¿Estoy dispuesto a dar la caga? Aquello era algo que el maestro le había prohibido explícitamente. Remy era el único que conocía su identidad. ¿Estás seguro de que quiera que sea Silas quien haga el trabajo? Le había preguntado hacía menos de media hora, cuando le había ordenado que robaran la clave. Puedo hacerlo yo mismo. Pero el maestro había sido muy claro. Silas nos ha servido sin problemas con los cuatro miembros del periodato. Él la recuperará. Usted debe salir en el anonimato. Si descubren que está implicado, tendremos que eliminarlos a ellos también. Y ya ha habido demasiadas muertes. Así que no revele su rostro. Mi rostro cambiará, pensó Remy. Con lo que ha prometido pagarme me convertiré en un hombre totalmente nuevo. El maestro le había dicho que con la cirugía plástica se podían cambiar hasta las huellas dactilares. Pronto sería libre. Otro rostro irreconocible y agraciado tostándose al sol en alguna playa. ¿Entendido? Había dicho Remy. Permaneceré a la sombra ayudando a Silas sin que me vean. Paga su información, había añadido el maestro. La tumba en cuestión no se encuentra en la iglesia del temple. Así que no tema. Están buscando en el lugar equivocado. Remy se había quedado helado. ¿Y usted sabe dónde está? Sí, claro. Ya se lo diré más adelante. El momento debe actuar deprisa. Si ellos descubren el paradero real de la tumba y nosotros no hemos recuperado el Cryptex, podríamos perder el crial para siempre. A Remy. El grial sólo le importaba porque, hasta que no lo encontrara, el maestro no le pagaría. Sentía pértigo cada vez que pensaba en todo el dinero que iba a tener muy pronto. Un tercio de veinte millones de euros. Lo bastante como para desaparecer para siempre. Remi soñaba con la costa azul, donde quería vivir el resto de su vida tomando el sol y dejando que, para variar, los demás le sirvieran a él. Ahora. Sin embargo, en la iglesia del temple, Landon amenazaba con romper la clave y Remy sentía que su futuro estaba en peligro. No soportaba la idea de haber llegado hasta tan lejos para perderlo todo en el último momento. Así que tomó la decisión de pasar a la acción. El arma que llevaba en la mano era de calibre pequeño y fácil de disimular, aunque su disparo, en las distancias cortas, era mortal. Salió de la penumbra del anexo y al llegar al espacio circular, Apuntó a Tibin con la pistola. ¿Cuánto tiempo llevo esperando pagase una cosa así? Así rey Tibin. Casi se le para el corazón al ver a Remy apuntándole con el arma. ¿Pero qué está haciendo? Se fijó en que aquel era el revólver que llevaba siempre en la guantera. ¡Remy! dijo horrorizado. ¿Qué está pasando aquí? Landon y Sophie también se habían quedado mudos de la impresión. El mayordomo, Pasó por detrás de su señor y le puso la pistola en la espalda, justo a la altura del corazón. Divin notó que los músculos se le agarrotaban de miedo. Remy, no entiendo... No entiendo... Se lo explicaré en pocas palabras, lo interrumpió Remy, mirando a Landon por encima del hombro de su señor. Dije la clave en el suelo. Si no, dispago. Landon se quedó paralizado un instante. Esta clave no tiene ningún valor para usted. No sabe abrirla. Le dijo con dureza. ¿Quién es yo y qué arrogante? replicó Remi con una sonrisa de desprecio en los labios. ¿No se ha dado cuenta de que llevo toda la noche escuchándolos, de que he oído todos esos poemas que recitaban? Pues todo lo que he oído lo he transmitido a otras personas. Personas que saben más que ustedes. Si ni siquiera están buscando donde tienen que buscar. La tumba que buscan no está aquí. Tibby notó que el pánico se apoderaba de él. ¿Qué está diciendo? ¿Para qué quiere el grial? Le preguntó Landon. -¿Para destruirlo? ¿Antes del fin de los días? Remi se dirigió al monje. -Silas, quítele la clave al señor Landon. El albino empezó a avanzar en dirección de Landon, pero este retrocedió con el cryptex en alto, aparentemente dispuesto a arrojarlo al suelo en cualquier momento. -Prefiero romperlo que entregárselo a quien no debe tenerlo -declaró. Tibby estaba aterrorizado. Veía que el trabajo de toda una vida estaba a punto de desvanecerse delante de sus propios ojos y que todos sus sueños iban a hacerse añicos. -¡Robert, no! ¡Es el Grial! ¡Remy nunca me dispararía! ¡Nos conocemos desde hace diez! -Remy apuntó al techo y disparó. El estruendo fue enorme para un arma tan pequeña y resonó como un trueno en la sala de piedra. Todos los presentes se quedaron inmóviles. Esto no es ninguna broma. El siguiente le atravesará a la espalda. Dele la clave a Silas. A regañadientes, Landon le alargó el Cryptex. Silas dio un paso al frente y lo cogió. Los ojos rojos le brillaban con la satisfacción de la venganza. Se metió el cilindro en el bolsillo del hábito y se apartó sin bajar el arma. Divin notó que su mayordomo le pasaba el brazo por el cuello y empezaba a retroceder llevándoselo consigo y sin dejar de clavarle la pistola en las costillas. Suéltelo, exigió Landon. Nos llevamos al señor paseo, dijo Remy sin detenerse. Si llaman a la policía lo mataremos y si intentan algún truquito también. Está cago. Llévenme a mí y déjenlo a él aquí. Les pidió Landon con la voz rota por la emoción. Remy soltó una carcajada. <laughs> Creo que eso no va a poder ser. Él y yo tenemos una relación tan bonita. Y quién sabe, a lo mejor nos acaba resultando útil. Silas sí, había empezado a retroceder sin dejar de apuntar a Landon y a Sophie. Remy ya estaba cerca de la salida y seguía tirando de tibin que iba arrastrando las muletas. La voz de Sophie sonó firme. ¿Para quién trabajan? La pregunta despertó la sonrisa de Remy. Le sorprendería saberlo, Mademoiselle Neveu. Capítulo 87 La chimenea de la sala ya estaba apagada, pero Colette, en el Chateau Villette, caminaba igualmente de un lado a otro frente a ella mientras leía los faxes que le había enviado la Interpol. Aquello no era lo que esperaba. André Bernet, según las fichas oficiales, era un ciudadano modelo. No tenía ningún antecedente policial, ni siquiera una multa de aparcamiento. Educado en un buen lycée y formado en la Sorbona, se había licenciado cum laude en finanzas internacionales. Los de la Interpol decían que su nombre aparecía de vez en cuando en la prensa escrita, pero siempre en términos elogiosos. Al parecer, aquel hombre había colaborado en el diseño de los parámetros de seguridad que hacían del Banco de Depósitos de Zurich, uno de los más modernos del mundo en cuanto a sistemas electrónicos de protección. Los registros sobre las compras realizadas con sus tarjetas de crédito Mostraban un gusto por los libros de arte, los vinos caros y los discos de música clásica, principalmente de Brahms, con lo que, por lo visto, se delictaba gracias a un equipo de sonido de última generación que se había comprado hacía unos años. Nada de nada, suspiró Colette. La única voz de alarma de la Interpol aquella noche le habían despertado unas huellas dactilares que al parecer eran del mayordomo de Tivin. El agente de la policía científica estaba leyendo el informe, cómodamente sentado en un sillón que había al otro lado de la sala. Colette miró en su dirección. ¿Algo interesante? El analista se encogió de hombros. Las huellas corresponden a Remy le que tiene antecedentes por delitos de poca monta. Nada serio. Parece que lo expulsaron de la universidad por trucar teléfonos para ahorrarse el dinero de las llamadas. Más tarde fue acusado de varios hurtos, robos en casas. Se escapó del hospital cuando iban a hacerle una traqueotomía de urgencia. Levantó la vista del papel y soltó una risita burlona. <laughs> es alérgico a los cacahuetes. Coleta sintió y recordó que una vez. Había participado en una investigación porque un restaurante había olvidado poner en la carta que entre los ingredientes de una salsa figuraba el aceite de cacahuete. Un cliente desprevenido había muerto por shock anafiláctico tras dar el primer bocado al plato. Seguramente el legaludet quiso entrar a servir en esta casa para evitar que lo descubrieran. El agente de la policía científica sonrió, divertido. Pues esta ha sido su noche de suerte. Colette suspiró. Está bien. Será mejor que le reenvíe esta información al capitán Fash. Cuando el agente ya estaba saliendo de la sala, otro irrumpió en ella. Teniente. Hemos encontrado algo en el cobertizo. Por la expresión de su rostro, solo podía ser una cosa. Un cadáver. No, señor. Algo más... inesperado añadió tras un instante de duda. Se frotó los ojos y acompañó al policía. Entraron en aquel espacio cargado y oscuro, y el agente se fue hasta el centro, donde había una escalera de mano que llegaba hasta el techo, y se apoyaba en una especie de altillo que quedaba bastante por encima de ellos. Esta escalera no estaba aquí hace un rato, dijo Colette. No, señor, la he puesto yo. Estábamos buscando huellas junto al Roll Royce cuando me he fijado en la escalera, que estaba en el suelo. No me habría llamado la atención si, si los peldaños no hubieran estado tan gastados y llenos de barro. Se nota que se usa con frecuencia. La altura coincidía con la del altillo, así que la he apoyado ahí y he subido a echar un vistazo. Colette recorrió con la mirada la línea vertical de la escalera que reposaba en el altillo. «¿Y ¿Alguien sube hasta ahí regularmente? Desde abajo, aquella estructura parecía desierta, aunque en gran parte quedaba fuera de su punto de visión. Otro agente de la policía científica se asomó y miró hacia abajo. -¡Sube a ver esto, teniente! -le dijo, haciéndole señas con una mano protegida con un guante de látex. Coleta sintió, cansado, y se acercó a la base de la vieja escalera tanteó los peldaños más bajos para comprobar su resistencia. Era un modelo antiguo de esos que se hacen más estrechos por la parte superior. Cuando ya estaba arriba, por poco resbala con un peldaño muy desgastado. Vio moverse el suelo y, más atento, terminó de subir el tramo que le faltaba. El agente estaba esperándolo y le ofreció la mano. Colette se la aceptó y con su ayuda llegó al altillo. Es por aquí, le dijo señalándole el fondo de aquel espacio inmaculado. Solo hay unas huellas. En breve sabremos a quién corresponden. El teniente entornó los ojos, porque en aquella zona había muy poca luz. Pero, ¿qué es esto? Ahí, en un rincón, había un equipo informático sofisticadísimo. Dos torres CPU, un monitor de pantalla plana con altavoces, varios discos duros y una consola de audio multicanal que parecía disponer de su propio suministro de energía filtrada. ¿Por qué habría de venirse alguien a trabajar a un lugar tan apartado? Se acercó al equipo. ¿Han examinado el sistema? Se trata de un centro de escucha. Colette dio un respingo. ¿De ¿Espionaje? El agente asintió. Es un sistema muy avanzado indicó con un gesto la mesa rectangular, repleta de aparatos electrónicos, manuales, herramientas, cables, soldadoras y diversos componentes electrónicos. No hay duda de que aquí hay alguien que sabe muy bien lo que tiene entre manos. Muchos de estos dispositivos son tan sofisticados como los que utilizamos nosotros. Micrófonos diminutos, células fotoeléctricas recargables, chips de memoria, RAM de gran capacidad, si tiene hasta algunas unidades de nanotecnología. Colette estaba impresionado. Aquí hay metido todo un sistema informático, prosiguió el agente alargándole un aparato que no parecía mayor que una calculadora de bolsillo. De él colgaba un cable de unos 30 centímetros con una pieza finísima de aluminio unida a la base. Esta base es el disco duro de un sistema de audio de gran capacidad, con batería recargable. Esa tira de aluminio al final del cable es una combinación de micrófono y célula fotoeléctrica. Colette lo sabía muy bien. Aquellos micrófonos de célula fotoeléctrica con aspecto de hojas de papel de aluminio habían sido todo un hallazgo hacía unos años. Ahora ya se podía esconder un grabador de, con disco duro detrás de una lámpara, por ejemplo, con el micrófono de papel de aluminio pegado a la base y teñido del mismo color para que pasara inadvertido. Con tal de que recibiera algunas horas de luz solar al día, las células fotoeléctricas recargaban el sistema. Así, con aquel tipo de aparatos, las escuchas podían hacerse por tiempo indefinido. ¿Método de recepción? Preguntó Colette. El agente señaló un cable aislado que salía de la parte trasera del ordenador, subía por la pared y salía por un hueco abierto en el techo del cobertizo. Ondas de radio. Hay una pequeña antena en el tejado. Colette sabía que normalmente este tipo de sistemas de grabación se instalaban en oficinas y se activaban con la voz, economizando de este modo espacio en el disco duro y grababan fragmentos de conversaciones durante el día. Los archivos de audio comprimidos los enviaban de noche para evitar ser detectados. Después de efectuada la transmisión, las grabaciones se borraban solas y todo quedaba listo para el día siguiente. Colette se fijó en un estante en el que había cientos de cassettes, todos etiquetados con fechas y nombres. Y hay alguien que ha trabajado mucho. Se dio la vuelta y se dirigió a la gente. ¿Tiene idea de cuál es el objetivo espiado? Pues, teniente, eso es todavía más raro, dijo acercándose al ordenador y sosteniendo un disquete. Capítulo 88. Al entrar con Sofía en la estación de metro del Temple, Landon se sintió totalmente derrotado. Avanzaban por el laberinto de mugrientos pasillos y andenes y el sentimiento de culpa era cada vez mayor. Yo he metido a Leite en todo esto y ahora corre un enorme peligro. Que Remy estuviera implicado había sido una sorpresa mayúscula, pero visto en perspectiva tenía su lógica. Quien fuera que iba detrás del grial, habían contratado a alguien que pudiera trabajar desde dentro. Y pensaron en Tevin, igual que hice yo. A lo largo de la historia, los conocedores del grial habían atraído siempre la atención tanto de ladrones como de estudiosos. El hecho de que a Tibin ya llevaran mucho tiempo siguiéndole la pista debería hacerle sentir menos culpable. Pero no era así. Tenemos que encontrarlo y ayudarle. Inmediatamente. Landon siguió a Sofía al andén de la línea District Uncircled, donde desde una cabina llamó a la policía, a pesar de la advertencia de Remy. Mientras, Landon se sentó en un banco desvencijado con gesto atormentado. La mejor manera de ayudar a Late es implicarlo antes posible a las autoridades londinenses. Hazme caso, insistía Sophie mientras marcaba los números. En un principio no había estado de acuerdo, pero a medida que iban definiendo un plan, el planteamiento de Sophie iba cobrando más sentido. De momento Tibin estaba a salvo. Incluso en el caso de que Remy y los demás supieran dónde se encontraba la tumba del caballero, seguirían necesitándolo para que les ayudara a descifrar la referencia al orbe. Lo que a él le preocupaba era lo que pasaría después de que hubieran encontrado el mapa del grial. En ese momento, Tivin se convertiría en una carga demasiado pesada. Si quería ayudar a su amigo, si quería volver a ver la clave era fundamental descubrir antes el paradero de aquella tumba por desgracia remi parte con mucha ventaja así la tarea de sofía era dificultarle las cosas a remi y la de landon encontrar la tumba sofía haría que silas y el mayordomo se convirtieran en fugitivos de la policía londinense lo que los llevaría a tener que esconderse o mejor aún acabaría con su detención el plan de Landon era menos concreto. Tomar el metro hasta el cercano King's College, famoso por su base de datos informatizada sobre temas teológicos. La herramienta de búsqueda más sofisticada, según le habían dicho. Respuestas inmediatas a cualquier pregunta sobre historia religiosa. Se preguntaba qué respondería aquella base de datos ante la frase enterrado por el Papa, reposa un caballero. Se puso de pie y empezó a caminar por el andén, impaciente, esperando un metro que no llegaba. Finalmente, Sophie logró contactar con la policía. División ¿De, de Show Hill, dijo el telefonista. -¿De qué se trata? -Quiero denunciar un secuestro. -Sophie sabía ser concisa cuando quería. -¿Su nombre, por favor? -Sophie hizo una pausa. -Soy la agente Sophie Neveux de la Policía Judicial Francesa. Aquello tuvo un efecto inmediato. Ahora mismo le pasa con el detective, señora. Mientras esperaba a que la atendieran, Sofía empezó a tener sus dudas de que la policía se creyera la descripción que tendría que hacer de los secuestradores. Un hombre con smoking. Más fácil de identificar, imposible. Incluso si Remy se cambiaba de ropa, su cómplice era un monje albino. No pasaba precisamente desapercibido. Y además, como llevaban a un rehén, no podían montarse en transportes públicos. ¿Cuántas limusinas Jaguar podía haber en Londres? La espera en el teléfono se le estaba haciendo eterna. -Venga, contesten-. Oía chasquidos y zumbidos en la línea como si estuvieran pasando la llamada. Tras quince segundos más, oyó la voz de un hombre: Sophie se quedó muda de la impresión. Había reconocido aquel tono áspero al momento. Agente Neveu, insistió Bessou —¿De ¿Dónde diablos está metida? Sophie seguía sin poder articular palabra. Al parecer el capitán Fash había solicitado a la policía de Londres que le avisaran si llamaba. Escúcheme bien, dijo el capitán. Esta noche he cometido un error imperdonable. Landon es inocente. Se han retirado todos los cargos en su contra. Pero aún así, tanto él como usted están en peligro y tienen que venir aquí inmediatamente. Sofía no daba crédito a lo que estaba oyendo. No sabía qué decir. Farge no era de los que se disculpaban. No me había dicho que sonía era su abuelo. Estoy totalmente dispuesto a olvidar su insubordinación. La atribuyo al impacto emocional que debe haber vivido. Sin embargo, Landon y usted deben de acudir lo antes posible a cualquier comisaría de policía de Londres para ponerse a salvo. ¿Cómo sabe que estoy en Londres? ¿Qué más cosas sabe? Sofía oía a lo lejos algo parecido a un taladro o a unas máquinas trabajando y unos curiosos chasquidos en la línea. ¿Están intentando localizar esta llamada, capitán? Ahora la voz de Fash se hizo más firme. A gente neveu. A los dos nos conviene cooperar. Tenemos mucho que perder. Intento minimizar los daños. Esta noche he cometido errores de juicio y si a causa de ellos muere un profesor americano y una criptóloga de la policía judicial, será el fin de mi carrera. Llevo varias horas intentando localizarla para protegerla. La estación se vio invadida por un aire caliente. Y el metro asomó la cabeza por el túnel. Sophie no tenía ninguna intención de dejarlo escapar. Landon debía estar pensando en lo mismo porque se había levantado y se dirigía hacia ella. El hombre al que debe perseguir se llama Remile Galudek. Es el mayordomo de Tivin. Acaba de secuestrarlo en la iglesia del temple y. ¡Ajante! Nueve! gritó Fash mientras el convoy frenaba con Estruendo. No es un tema como para hablarlo desde una línea abierta. Vaya con Landon a la policía, se lo digo por su bien. Es una orden. Colgó y Landon y ella se montaron corriendo en el metro. Capítulo 89 La cabina inmaculada del Hawker de Tevin estaba cubierta de virutas de acero y olía a aire comprimido y a gas propano. besufash había echado a todo el mundo y estaba solo, sentado, con su copa en la mano y la pesada caja de madera que habían encontrado en la caja fuerte de Siglate. Pasó el dedo por la rosa taraceada y levantó la elaborada tapa. En el interior, encontró un cilindro de piedra con cinco discos divididos en letras estaban dispuestos de tal manera que juntos formaban la palabra Sofía. Fash se quedó mirando un instante aquella palabra. Sacó el cilindro del interior acolchado de la caja y lo examinó con detalle. Tirando de uno de los dos extremos, logró extraer una especie de tapón. El cilindro estaba vacío. Volvió a ponerlo en la caja y miró abstraído la parte del hangar que se veía por la ventanilla del avión. Pensó en la breve conversación que acababa de mantener con la gente Nefeu, así como en la información que le había comunicado la policía judicial desde el Chateau Villette. El sonido del teléfono lo sacó de su estado. Llamaban desde París. De la policía judicial. El tono de su interlocutor era de disculpa. El presidente de bancos de depósitos de Zúrich había llamado con insistencia preguntando por él, y aunque se le había informado de que el capitán estaba en Londres por motivos de trabajo, había seguido insistiendo. Regañadientes, Fash le dio permiso al operador para que le pasara la llamada. Monsieur Vognet, le dijo Fash sin darle tiempo a hablar. Siento no haber podido llamarle antes, pero he estado muy ocupado. Tal y como le he prometido el nombre de su banco, no ha aparecido en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que le preocupa entonces? Bernet le explicó con voz nerviosa que Landon y Sophie habían extraído una pequeña caja de madera del banco y luego le habían convencido para que los ayudara a escapar. Entonces, cuando oí por la radio que eran unos delincuentes, paré el vehículo y les exigí que me devolvieran la caja, pero ellos me agredieron y me robaron el furgón. ¿Y tanta preocupación por una caja de madera? preguntó Fash con la vista clavada en la rosa de la tapa. Le abrió un poco y volvió a ver aquel cilindro blanco. ¿Podría decirme qué había dentro? El contenido es lo de menos, replicó Barnett. Lo que a mí me preocupa es la reputación de mi banco. Nunca hemos sufrido un robo. Nunca. Si no logramos recuperar el objeto propiedad de nuestro cliente será nuestra ruina. Pero usted dijo que la gente Neve y Landon tenían una contraseña y una llave. ¿Por qué dice entonces que robaron la caja? Esta noche han matado a varias personas, entre ellas al abuelo de Sophie Neve. Está claro que la llave y la contraseña las obtuvieron de manera ilegítima. Señor Bernet, mis agentes han realizado algunas investigaciones sobre usted y su entorno. No hay duda de que es usted un hombre muy culto y refinado. Supongo, además, que también será persona de honor, como lo soy yo. Aclarado esto, le doy mi palabra, el jefe de la Policía Judicial, de que su caja, al igual que la reputación de su banco, está en las mejores manos. Capítulo 90 En el altillo del Chateau Billet, Colette contemplaba con asombro la pantalla del ordenador. el sistema tiene pinchadas todas estas localizaciones? Sí, le respondió la gente. Parece que los datos se están recopilando desde hace un año, más o menos. Colette volvió a leer la lista a boque abierto. presidente del Consejo Constitucional? Jean Chaffé, conservador del Museo Jeux de Pomme. Édouard de Rocher, archivero jefe de la Biblioteca Mitterrand. Jacques Saunier, conservador del Museo del Louvre. Michel Breton, jefe de la DAS, servicios secretos franceses. El agente señaló la pantalla. El número cuatro, está claro. Colette asintió sin decir nada. Lo había visto al momento. A Jackson y lo espiaban. Volvió a echarle un vistazo a la lista. ¿Cómo habrán logrado espiar a todas esas personalidades? ¿Ha escuchado alguna cinta? Sí, varias. Esta es una de las más recientes. El agente presionó varias teclas del ordenador y los altavoces se activaron con un chasquido. Capitán, un agente del departamento de criptografía ha llegado. Colette no daba crédito a lo que estaba oyendo. -¿Pero si ese soy yo? ¡Si es mi voz! -Recordó el momento exacto en que, sentado en el despacho de Sonier, había emitido por radio ese mensaje para alertar a Fash de la llegada de Sophie Neveu. El agente asintió con un movimiento de cabeza. -Gran parte de nuestra investigación de esta noche en el Louvre habría podido irse desde aquí si alguien hubiera tenido interés. ¿Ha enviado a alguien a averiguar dónde se encuentran los dispositivos de escucha? No hace falta, sé perfectamente dónde están. El agente se fue hasta un montón de notas y fotos que había en la mesa. Cogió una hoja y se la entregó a Colette. ¿Le suena? Colette estaba boquiabierto. Tenía en sus manos la fotocopia de un diagrama esquemático antiguo en el que se representaba una máquina rudimentaria. Las etiquetas estaban escritas en italiano y no las entendía, pero sabía perfectamente lo que estaba contemplando. Era el modelo de un caballero medieval francés, completamente articulado. Era el mismo que decoraba el escritorio de Sonnier. En los márgenes del papel había unas anotaciones escritas con rotulador rojo. Estaban en francés y parecían ideas para esconder aparatos de escucha en su interior.